Hoy he querido personalmente visitar las obras de la pasarela, unas obras que van a muy buen ritmo. Tenemos una parte totalmente ya terminada y en el mes de agosto y septiembre culminarán los trabajos. La Junta de Gobierno local también ha aprobado tres proyectos importantes para nuestro municipio. Uno de ellos, la adquisición de 11 vehículos menos contaminantes para un mejor servicio de nuestros trabajadores y trabajadoras de cara al municipio. Al igual que el contrato de la Ludopeque para nuestros pequeños y pequeñas. Y un tema también importantísimo, como es el contrato con los monitores deportivos para el desarrollo de nuestros jóvenes en las instalaciones deportivas de nuestra localidad.